Hello, hello, good evening, welcome. Thank you for being on time. Hello, hello, can you hear me? Good evening. Hello, good evening, how are you? Nice, thank you for being on time. Thank you for your cameras. Let's see, we are 10. My goodness, se les ha pegado la cobija. So, nice. Let me just join the meeting from the phone. Thank you for the ones that are already right in the chat and in the WhatsApp group. Let me connect myself with the phone as well, just in case if something happened. I'm connected in another device. So nice, people is joining right now. Just let me put right here. Okay. Nice. So welcome. So how was your mother celebration date yesterday? Did you did something special? Did you do something different with your family, with your mom? Let's see, Jessica. Jessica Janet. Did you celebrate? In-house. So you were at home, so you didn't celebrate nothing with your mom? I have a lunch with her. You had, best, right? You had a lunch with her? Okay, nice. What about you, Marvin? How was your mother's day? Did you celebrate with your mom? Hi, teacher. I went en pasado, right? I went to visit the Plan de la Laguna. Oh, really? You went to El Plan de la Laguna. Okay, nice. Jorge, what about you, Jorge? Did you celebrate with your mom or with your wife? In my case, I went to visit my mother in Cojutepeque. And the celebration was in the mother house. Okay, nice. You better stay at home, right? Instead of go out, because the restaurants and everything was really crowd, right? Did you realize about that? That everything was really crowd. You know what is crowd? Yeah, no. Because I bought the pollo, pollo campero, campero for chicken? My family. Yeah. Okay, nice. Yeah. Okay. It's with also, the delivery, right? Yeah, and also I split a cake. Nice. Okay. Amazing. There you go. Nice. What about you, Nancy Carolina? What can you tell us? Did you do something special? Yes, I went to eat with my husband and my mom. Okay. And where do you go? Where did you go? La Gran Vía. Oh, my goodness. It was really crowded, right? Ahí les puse la palabrita. Si no la conocían en el chat, ahí anoten, estaba full, así como que usted dice, eso estaba así, crowd, okay, crowd, estaba a reventar todo, okay, but it's nice, okay, so to celebrate and share something with family, relatives, it's nice, so, ¿y por qué tengo tanta gente tacaña hoy que no se quiere dejar ver? Don Ricardo, ¿dónde está? Don Eduardo, ¿dónde está? Don Brian, Don Pablo, Josué. De venir, de estar todavía, quizás sigan celebrando el día de la Mother Day. Y no quieren poner la cámara. Ahí está ya. Thank you, Ricardo. Thank you, Pablo. Emerson, nice to see you, Emerson. Nice. So, Edwin, Ernesto, Praista, nice. So I have to pass the attendance, like always, you know, I have to. So let me know, let me see right here.
And please let me know if you are here. Just let me get the attendance right here. Here it is. So today is Wednesday, right? Wednesday. Yeah, today is Wednesday 11th, right? Ana Gabriela? No está. Ana Karina? Hola, hola. Ana Karina, no. Brian Edwin? I am here, teacher. Thank you, Brian. Then we have Carlos Alberto. I'm here. Nice. Cristelia. I am here, teacher. Thank you. Then we have right here Edgardo Antonio. No. My goodness, se fueron de parranda. Then we have Eduardo. Okay, good evening. Edwin Ernesto. I hear the chair. Thank you, Edwin. Let's see, Emerson Alexander. Present, teacher. Thank you, Emerson. Fatima Esmeralda. Present, teacher. Nice, Fatima. Glenda Abigail. Glenda, no. Itzabu. Present, teacher. Thank you. Jaime, Mr. Jaime, no lo he visto. Mr. Jaime, se le pegó la celebración de las Mother's Day. Jeremías Ezequiel. Jeremías Ezequiel. Y Dios mío, todos están ausentes este día. Qué barbaridad. Jessica Janet. Present, teacher. Thank you, Jessica. Jorge Alberto. I am here, teacher. Thank you, Karen Michelle. I'm here. Nice. Then we have Karen Suleyma. Present. Thank you. Then Lisbeth Danielle. Present, teacher. Thank you, Marvin. Present. Nice. Nancy Carolina. Present, teacher. Thank you, Nancy. Then we have Oscar Alberto. Present. Thank you, Oscar. Pablo Josué. Ahí lo vi a Pablo ya. Pablo Josué. Present, teacher. Thank you, Reina Edith. Reina Edith. No. Then we have Ricardo Fabrizio. Present. Thank you, Ricardo. That's it. So we are going to validate the attendance one more time at the end, right? So let me share the screen really quick. We are going to start where we stopped last class, right? Did you remember that we are talking about illness, right? Did you remember that we are talking about illness? So how do you say enfermedades? Karen Molina, ¿cómo dijimos que era? Enfermedades. Illness. Illness. There you go. Jorge, ¿cómo dijimos? Estoy enfermo. I am sick. Perfect. I'm sick. I am sick, right? So that's what we study, okay, the last class, okay? Did you remember these words that we were pronouncing? Okay, vamos a ver si nos acordamos de la pronunciación. Voy a decir el nombre de alguno de ustedes y vamos a ir leyendo así en orden. 1, 2, 3, 4, 5. So, Reina Edith, help us with the first one, please. Read the word right here. Reina Edith. Present,
I'm sorry, one more time, casi no se le escucha. Back sheet. Okay, back sheet. Okay, back sheet. Nice. It's Abu. The next one, please, right here. Asia. Hmm, ear, right? Oreja, de oreja. Oído, ear shape. Okay, ear shape. Nice. Karen Suleyma, the third one, please, right here. Headache. Headache. Okay, I have a headache. Headache. Nice. Let's see. The next one will be for Cristelia. This one, Cristelia. Cristelia. I'm sorry. Sería de la corbatita, ¿verdad? Yeah, this one. Hello. Yep, this one. Go ahead. Hello. Hmm. Yeah, did you remember? Este fue el que más le dimos la pronunciación porque le dije, ¿verdad? Ah, se me está escuchando. Le dije, no me vaya a salir, no me vaya a salir con esto machache, le dije todavía. Ajá, vamos a ver, don Edwin Ernesto, ¿cómo dijimos que vamos a pronunciar esto? Edwin Ernesto. Yes. How do you pronounce this word? Quadrature. On the one that I'm pointing right here. A code? No, sir. This one, the fourth one. Acaban de decir headache. Next to headache, what we have? Stomach. Hmm. Vamos a ver. Pablo Josué. ¿Cómo dijimos la pronunciación? Stomach. Hmm, ya vamos llegando. Marvin. Estómago. Hmm. Vamos a ver. Carlos Alberto. Estómago. Hmm. Jessica Janet. Estómago. There you go. There you go. Estómago. Okay, stomachache. Esta creo que fue una de las que más pronuncié. Le dije, no me vaya a salir con estomachache. Le dije, no me vaya a decir así. Stomachache, okay. Stomachache, stomachache. Nice. Ana Karina, continue with the next one, please. Stomachache. Okay, TH, right? La TH, dijimos que hay que sacar la lengua, right? Tough, the diente, right? Tough shape, okay? Tough shape. Nice. Okay. Ricardo, please continue with the next one. Facilita, le toco a Ricardo. A cold. There you go. A cold, cold. There you go. Eduardo, Elias, the next one. A cold. Coach, okay? Ahí está una GH. Coach. Oscar, Alberto, facilita, le toco a Oscar. A fever. A fever. Okay. A fever. A fever. Nice. Let's see. The next one will be for Nancy Carolina, please. The flu. The flu. There you go. Fatima Esmeralda, the next one. So I. Short eyes. There you go. And the last one will be for Lisbeth, Daniela. Sore throat. Ah, there you go. Sore throat, TH, right? Sore throat. Si no saca, tiende a sacar la lengua, no está pronunciando los TH, right? A sore throat.
There you go. So this is something that we studied in the previous class, right? Did you remember also that we mentioned the medication, right? Some medicines, some pills, some beverage that we can drink or we can have when we are sick, right? When we are we have a problem. So now, did you remember that we stopped with an activity because of the time? Vamos a hacer una conversación este día. Vamos a trabajar en equipos de 5, ¿ok? O 6, algunos, dependiendo cuántos equipos armemos. ¿Qué vamos a hacer? We are going to write a small conversation. No me hago una conversación de 5 minutos, 1 minuto, está bien, ¿ok? So, but all of you have to participate and say something, ¿ok? So, esto que está aquí solo son 4 oracioncitas o preguntas. Usted tiene que incorporar una conversación un poco más extensa. Un ejemplo. Look at this one that we have right here. This one is a conversation with 2 people, right? So ahí solo hay 2. Este es un ejemplo. No estoy diciendo que así lo va a hacer, porque ustedes no van a ser 2. Ustedes van a ser 5. Ok, pero tiene que, you have to include words regarding medicine, bills, and also words about illness, right? Any health problem. And also the words that we have right here, que les dije que íbamos a usar estas expressions. That's good, I'm glad to hear that. That's too bad, I'm sorry to hear that. So, este es un ejemplo. Por ejemplo, yo les digo, ¿va? Llega alguien y dice, hello, how are you? You look terrible. ¿Se acuerdan de los negative adjectives que tenemos ahí, right? Solo vimos la clase anterior. You look terrible. What's going on? Oh, you know what? I don't feel good. What happened? What do you have? I have a headache. I have a terrible headache. Y viene otro, no sé, otro de ustedes y le dice, oh, you should drink an aspirin. Bueno, no sé, así como los médicos del Seguro Social, ¿vale? Dele una cosa y le dan otra medicina. El remedio que le den no importa. A mí lo que me interesa es que use las palabras, ¿verdad? So you should drink an aspirin or an acetaminophen and you should be better. Oh, thank you, I will do it. Y viene otro y le dice, no, you better go to the doctor because you don't look well, you look terrible, okay? So, thank you for the recommendation, appreciate it, okay? Y ahí, ¿verdad? Va la conversación y se van incluyendo todos, okay? So, you are going to create the conversation from zero with all the participants and you should send the conversation in the WhatsApp group, right? Ahí me la van a mandar al grupo, okay? So, you have 5 minutes, okay? Only 5 minutes to create your conversation. Se ponen de acuerdo ahí en el grupo. ¿Cómo la van a hacer? ¿Qué va a decir uno? ¿Qué va a decir el otro? Todos tienen que decir algo, okay? No se vale que, ah, es que yo era el que miraba. No, okay? Todos tienen que participar en la conversación con algo, okay? Y cuando ya la tengan, mandan captura, imagen, mensaje, lo que sea, al grupo de WhatsApp. Y cuando regresemos, vea usted con quién va en el grupo, right? Porque yo no voy a saber quién va con quién. Usted va a ver ahí con quiénes va y cuando regresemos, vamos a hacer la conversación acá con todos, ¿ok? So, are we clear with the instruction? ¿Está claro lo que vamos a hacer? ¿Mm? Yep, 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 yep. Okay, perfect. So let me create the groups really quick. So somos 23 conmigo. Vamos a crear 4 grupos nada más. Van a quedar 2 de 6 y 2 de 5. Okay. So cuando llegue al grupo, aproveche el tiempo. Ok, no le dé tanta vuelta, ok. So, usted diga, ¿qué hacemos? ¿Cuál enfermedad escogemos? ¿Qué medicina le vamos a dar? ¿Qué le vamos a recomendarle? Pues sí, mira, mejor anda a dormirte, mira, mejor comer, mejor descansar, no sé, cualquier cosa, lo que el remedio no importa, lo que yo quiero que usen las palabras, oh, I'm really sorry to hear that, las expresiones que están ahí en el manual, o le puede decir, I'm sorry to hear that, ok, lo siento, es que escucho que estás enfermo, algo, ¿verdad? Sí. So, let's do it right now, ok, voy a abrir las salas y en 5 minutos
le voy a ver ahí, voy a estar metiéndome a los grupos para ver cómo van, para ver si necesitan más tiempo, ¿ok? Lo mandan al WhatsApp. Ah, ¿quién la va a anotar? Hay que ver quién la va a anotar para que la hacer ya, porque creo que... Y tiene la imagen de la conversación, porque yo no la tengo. ¿De cuál? ¿De cuál desean la imagen? Perdón. De la que está en el manual. Vale, le voy a tomar unas capturas y lo mando al grupo. Estoy aquí visitándolos nada más. Vaya, Cristian. Avancen, avancen las ideas. ¿Qué van a hacer? ¿Quién sería el doctor? ¿Podríamos poner un doctor? ¿Cómo?
¿Qué le podríamos recomendar para la fiebre? Cuando él diga que tiene fiebre. Entonces, que pregunte Eduardo y que me pregunte, ¿va? Hi, Jaime, how are you? How are you? How are you? Y a usted le puede decir, y después, yo le digo, I'm not so good. De ahí que alguien más puede preguntar, why? What's the matter? ¿Usted? Ajá. Y de ahí alguien más, yeah, y contesta usted, well, I have a fear, o the flu, o no sé qué es lo que va a escoger. ¿Qué es lo que me preguntaría después de...? Vaya, ahorita ya está... Hi, how are you? Vamos a poner... Usted va a contestar... ¿Qué es lo que tiene? No, pero alguien... Ajá, yo le contesto no. So good. Oh, I'm not so good. Y alguien va a preguntar... Yo le iba a preguntar, dijimos. Why? What's the matter? Y ahí va a contestar usted lo que tiene. I have a flu, I have a fever, or I have a cold, a cough. Yes, I am terrible. I have a flu. Ajá. Le puede preguntar a otra persona, ¿cómo te sientes? How do you feel? Y usted podría ser que. Uh-huh. Entonces pues, tendría que ser otra persona la que haga la pregunta. Una puede preguntarle, ¿cómo estás tú? Y la otra en el momento decirle, te ves mal, te ves terrible. Uh-huh. Para que vayamos participando todos, entonces. Yo voy ¿qué? Poniendo la pregunta que yo hice, puse mi nombre, va. Carlos, que tuvo la idea de decir, tú te ves terrible. Uh-huh. Y ya de ahí, no sé quién entraría. Entonces ahí tendría, vaya, lo que pasa es que ahí lo que podríamos hacer es como ya se le dijo cómo estás y ya se le dijo que se ve mal. Ella va a contestar por lógica, ¿verdad? Ah, sí, yo tengo gripe. Entonces otra persona le puede decir, oye, digamos, para eso... Algo. Es bueno a la cetamofén. Poner, tú puedes drink a jarabe, por decir algo. You drink a jarabe, o you drink, honey with lemon, ajá, honey with lemon, digamos, limón con miel. Son ideas que tal vez una puede. ¿Ah? Podría ser drink cold pills. Como que son píldoras para la gripe o un resfriado. Uh-huh. Sí, ahí pues, después de que ya conteste, puede poner eso. Puede decir, you can drink. ¿Cómo dijo? Cold cream. Cold pills. Feel uh-huh. o pill. Feels con F. Como dijo que también quería que dijéramos de las medicinas. Tendríamos que incluir ahí medicina. Ahí se podría hacer una medicina, digamos, en tableta. De ahí la compañera Lisbeth puede ponerle también la medicina natural. You drink natural ajá, medicine. Pero, pero todo eso, la compañera ya contestó la pregunta que sí. hicimos al inicio. Sí, sí, yes. Ah, okay. Dije, yes, I have a flu. Uh-huh. Ah, ok. Entonces, luego sigue la idea de Isabo. Ajá. Ah, Isabo sería el de la medicina, digamos, como que en píldora o pastilla. Y usted le puede agregar una medicina natural, que era lo que decíamos. You drink honey with lemon, digamos, por darle un ejemplo. ¿Y qué no sé es lo si que has... han escrito? Porque yo ya me perdí. Ajá, cabal. Sí, no se entiende qué es lo que vamos a escribir. Vale, yo lo he anotado así. Hi, how are you?
No se le escucha. Ya le quedó. Tiene problemas ahí con el internet, Cristelia, creo yo, porque no se le escucha nada. Por aquí estoy escuchando, pero van súper bien, pero apurémonos porque time is over. Ok. Sí, porque yo solo he puesto, hello, Cristelia, how are you? You are terrible, dice otra persona. Y otra persona le pregunta, you look terrible. How do you feel? No, lo que pasa es que ahí, así como estaba... Es que lo que pasa es que así como estaba la conversación, hasta donde usted lo tenía, que se decía, you are terrible, ella decía que ella tenía gripe. Doctor. Ay, no. ¿No? Sí, a doctor. De doctor. Primero yo puedo decir... Sí, doctor. You visit in the doctor. Or drink cold pills. Pastillas para el resfriado, que cold pills. Pastillas para el resfriado. Almost ready. Aquí este grupo, ¿cómo va? Ya está. No sé, nos hace falta terminar todavía. Tenemos. Dios mío. Hasta que está enfermo. Está bien grave el prójimo aquí. Vaya, apurémonos entonces porque time is over. Sí, sí, sí. Ahorita. Tendríamos que hacer una... un simulacro. Uh-huh. A ver cómo nos queda. Yo estoy ocupado. Leámoslo para ver cómo vamos. Sí, 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 sí. Yo inicio. Hello, how are you? Are you fine? Yes, I have the flu. You visit in the doctor or drink cold pills. You should go to see a doctor. You have to rest. Tienes que reposar también. ¿Cuál era? Have to rest. Así se escribe. You have to rest. Tú. R-E-S-T. Lo voy a escribir. Sí, descansar.
Okay, so welcome back. Welcome back. Ya ahí vi que ya empezaron a enviar a los al grupo de WhatsApp, so asumo que terminaron, right? So remember, the idea is that all of you have to say something, right? No se vale. No es que yo, como era el enfermo, no decía nada. No, right? Todos tienen que decir algo. Esa es la idea. Y yo sé que quizás no es tan fácil, especialmente pues hay algunas veces no conocemos al compañero y no le queremos hablar y eso, pero ustedes acá tienen que tener en mente que estamos todos en el mismo nivel, todos estamos con el mismo objetivo, right? O sea, por el mismo interés de querer aprender. Entonces debemos de ayudarnos. Si hay alguien que es habilidoso, ¿verdad? Ayúdele también al que le cuesta un poquito. O sea, esa es la idea, right? Que entre todos vayan armando algo. Pero si solo se queda callado, es que yo no sé qué decir y no aporta, ¿verdad? El que pierde es el que se queda callado, ¿verdad? Porque la idea es que entre todos, ahí estuve escuchando unos grupos que hasta se estaban riendo y que no, que ponerle esto, que ponerle lo otro. O sea, esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea, que convivan y pues se ayuden, ¿verdad? So, we have a few minutes. No cerraba los grupos porque me fui a visitar uno por uno y ahí estaban todavía trabajando. Entonces no los iba a dejar así, pues, sin terminar. Pero es la primera vez quizás que hacemos, bueno, conmigo, ustedes, una conversación así. Entonces, falta de práctica. Tenemos que hacerlo más seguido. O sea, yo me pudiera poner acá a resolver el manual, pero la práctica es lo que ustedes necesitan. Podemos ir resolviendo el manual, pero y lo que ustedes tienen que hacer, lo que ustedes tienen que construir, lo que ustedes tienen que hablar, participar, crear, para mí es más importante que usted haga algo que solo me esté oyendo a mí. Ok, so that's the idea. O sea, les digo esto porque creo que pues solo una persona acá ha estado conmigo anteriormente, luego los demás pues son nuevos o yo soy nueva para ustedes, entonces no sé cómo han trabajado módulos anteriores, pero a mí me gusta que más que estar, que tengo que resolver todo el manual y todos los ejercicios, me gusta más que ustedes hagan las cosas, que ustedes dialoguen, que ustedes digan algo, pues, porque ese es el objetivo. So we have a few minutes for the conversations. Vamos a empezar con el grupo de Marvin, ok, Marvin Fernando, your team, ok. Todos tienen que participar, right? So go ahead. Usted sabe quién es su equipo, Marvin. Por nombres no mucho, pero ya creo que mis compañeros ya saben qué parte les toca. Ok. Creo que podemos comenzar. No sé si están listos todos mis compañeros. Sí, yo estoy listo. Ready. Ok. Hello, Ricardo. How are you? Are you fine? Yes, I have the flu. You visit in the doctor or drink cold pills? You should go to see a doctor. You have to rest. Okay, so that's it, Marvin. ¿Ya está? Many thanks, friends. Okay. Faltaba una. Okay, okay, nice. Okay, nice, perfect. So let's see now the team with Jorge Alberto, su equipo, Jorge. Estaban los mismos de Marvin. Ah, okay, so you were with Marvin, Ricardo, Fátima, vi que participó, y Pablo. Okay. So, Cristelia se le fue el internet un ratito, pero creo que la volví a ubicar ahí con el mismo grupo, ¿right? Sí, Dick, es que tengo problemas de conexión, pero sí. Aquí estoy. Ok, pero sí sabe que dónde va a participar, ¿right? So, go ahead, su equipo. Sí, sí. Ok. Hello, Cristelia, how are you? You look terrible. Yes, I have a flu.
you have drink cold pills or natural medicine? Don't work too hard. Take a break and have a hot chamomile tea. Okay, Carlos. Thank you. Thank you so much, Gray. Okay, well, thank you, Marcelia. Karen y participó Lisbeth también. Nice. Okay, nice. So let's see the next group with Jaime. Jaime Oswaldo, your team. No sé si mi grupo ya está listo ahí. Sí. Ahí les mandé la captura al grupo de WhatsApp para que vean ahí quién va con quién, cómo vamos. Ok, nice. Ya lo tienen todos, chicos. Sí. Sí. Bye, empiezo. Hi, Jaime, how are you? Oh, I am not so good. Mm-hmm. Reina. What's next? Reina. Reina, where are you? Ahí está, Reina. What? What's the matter? I have a fever. I'm going to give some pills. Thanks, Oscar. Get well, Jaime. Okay, nice. Eduardo, Nancy, Oscar, Jaime, and Reina, right? So nice. And we have one more team. That would be Emerson, right? Your team. Good evening. Good evening. Okay. Okay. Hello, Emerson. How are you? No, I'm so good. What are you going to do tomorrow? Now I'm sick. Brian, voy a decir lo de Brian. What illness do you have? I have the flu. You can drink a beer or grip. Oh, you need to stay home. You should drink a lot of water. Thanks, guy, for your tips. Okay, nice. Okay, thank you. That was Jessica, Karen, Emerson, and Brian was with you as well, right, Brian? Ana Karina también. Ana Karina. Ana Karina. Okay, nice. So, ahí vi, no logré leer los últimos mensajes que mandaron, pero la estructura del verbo to be, si ustedes tienen, por ejemplo, esta conversación está bastante bien, la donde está Jaime. O sea, la imagen que han mandado, ¿verdad? Fue la primera, creo yo, que le hice. Luego estaba leyendo esta cuando ya cerré los grupos, la segunda, donde está Cristelia. Pero el verbo to be, eso tiene que estar clarísimo. Eso lo vio usted allá en el módulo 1. Ok, no me puede confundir el uso del verbo to be. Usted tiene que saber cómo hacer oración positiva, negativa, pregunta, presente, simple. Lo vio en el módulo 2, ok. Pero la verdad que tengo otro grupo antes que ustedes y les dio más problemas. Ustedes han escrito bastante bien, la verdad. Gramaticalmente bastante, bastante bien. So, obviamente nos falta vocabulario y yo no le voy a venir a corregir acá futuro. Porque usted no ha visto algo que no ha visto, no se lo voy a venir a corregir. Pero lo que ya vimos en módulos anteriores y el going to, que es lo que hemos visto en este, sí, ¿verdad? Pero, bien, me gustan mucho las conversaciones, right? So, let's see. We have less than 5 minutes, okay, for the class. Let me share the screen one more time.
Sí. Okay, so look, we have this conversation. So este era como un ejemplo, right? So, pero acá, this conversation is between just two people, right? The Mr. Dr. John and Mr. West. So ya no da el tiempo para que la practiquemos mucho porque tengo que validar el attendance, but I'm going to read just one time, okay? It says, hello, Mrs. West. How are you today? So how are you today? Not so good, not so good. So what's wrong exactly? I'm exhausted. What are you so tired? I don't know, I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. Okay, so then a few minutes later it says, I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay, and don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes, don't work too hard. All right, thanks, Dr. John. So, qué galán, right? No trabaje mucho. Y nosotros aquí en desvelo hasta las 10 de la noche. ¿Cómo le vamos a hacer caso a ese doctor? Right? So, that's impossible, right? But that's the way, right? So, if you see, so ese es el vocabulario que hemos venido usando, right? La opción de la medicina, me duele aquí, me siento esto. So, you should. Ese del should, a un grupo creo que por ahí se lo puse. Pero esto ustedes no lo han visto, pero lo van a ver. Se lo voy a poner acá en el chat. Porque muchos dijeron, toma esto, hace lo otro. So, este show se llaman morals. Esto lo van a ver más adelante. Si usted ya lo quiere investigar, pues busque ahí show, right? So, son los famosos morals, right? So, debería de, como que si yo le digo, you should study for the exam. Debería de estudiar. You should drink a lot of water. Debería de tomar mucha agua. Es un consejo nada más. No es una obligación. Yo le digo, debería de estudiar, right? You should study, okay? You should practice, okay? Pero no es una obligación. Ya queda a su conciencia si usted estudia y sigue la indicación, right? Ese should es el que se usa para en ese caso. Ahora el must, eso lo van a ver, como les digo, más adelante. Ese ya es una obligación. Si yo le digo, you must, eso es que no le estoy preguntando si quiere, sino que lo va a hacer. You must go to the doctor, ¿ok? Usted va, debe ir al doctor, o sea, no le están preguntando, sino más bien tiene que ir. So we are going to stop for a while right here. So tomorrow we have class, right? And also don't forget that we have a class on Friday as well, so mentalícese que viernes hay clases, right? So we will start with the imperatives right here. And this is something that, as I told you, imperatives like orders, okay? Imperativos son como comandos, órdenes, okay? Que como por ejemplo la mamá le dice, no hagas eso, right? No botes la basura o lo que sea, right? Como una orden, okay? Don't touch this. Ajá, no toque eso, okay? Deje eso, right? So esos son los imperatives, okay? So let me stop sharing right here and I'm going to validate the attendance. Rápidamente voy a mencionar siempre a los que no tienen asistencia. Si usted no lo menciona, pues es porque ya le validé su asistencia, okay? So espero que estén al día con la plataforma. Créame, no quiero sorpresas. De momento yo no puedo ver el progreso del grupo por algún motivo. Me están arreglando esa opción en la plataforma. No me aparecen su progreso para ver en cuánto va, pero los de inglés corporativo o administrativo, ellos sí. Ok. Y no quiero que me vayan a llamar y decir, mire, fulano, ¿por qué no ha trabajado nada, verdad? Así que eso llévenlo ustedes a la par. Valido rápidamente, Ana Gabriela, me pareció ver que estaba conectada. Ana Gabriela. No, me pareció ver que decía Ana Gabriela en un grupo, pero no estoy segura. Ana Karina, sí está. Present. Ok, nice. Edgardo Antonio. ¿Se conectó Edgardo Antonio? No.
Glenda Abigail. Glenda Abigail. Jaime Oswaldo, si ahí está, Jaime. Jeremías Ezequiel. Thank you, Jaime. Si a usted ya me lo puedo. Jaime, ahí está. Jeremías Ezequiel, no, ¿verdad? Y Reina Edith. Reina Edith, por aquí está, right? Present. Ahí vi su mensaje en el chat, ¿ok? So, los que no mencioné, pues obviamente tienen su asistencia completa, ¿ok? So, time is over. Thank you for being on time, coming to the class. I hope to see you tomorrow, ¿ok? You should sleep right now. Vaya, descanse. Tomorrow, duerme. Teacher. Good night. Okay, tomorrow. Good night. Tomorrow, see you tomorrow, ¿ok? Bye-bye. Take care. Bye. See you tomorrow. Bye bye. See you tomorrow.